Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, ya soy Mr. Luis y hoy estamos en una nueva edición de Arenita nivel 1, ya sabéis, esa arenita, esa arena, pues que nos tiene esa cuenta nivel 1, que nos tiene por la calle la amargura y que no conseguimos hacer que suba de las 1600 trufas. Hoy vamos a intentarlo, estamos aquí, pues que tenemos que sí o sí subir de las 1600, estamos a 30, estamos lejos de nuestro récord. A ver, ¿dónde se ve esto? Aquí no, lógicamente se ve aquí. Estamos a 40 o 50 de nuestro récord y vamos a por ellas. Así que sin más, vamos a ver. Por cierto, ya sé por qué no salía en Televisión Royal. Y es que estábamos en la Televisión Royal de la arena equivocada. Con lo cual así en la vida íbamos a poder salir. Ya nos hemos puesto en nuestro Arena 5, en nuestra Televisión Royal de Arena 5. Gracias al suscriptor que me lo dejó en comentarios. Hay que ser bobo en esta vida y si así no me habría dado cuenta en la vida. Así que sin más, le damos a batalla y vamos a ver quién es el primer tontolaba que nos toca. Y en este caso es un nivel 7, que se llama Warner y está sin clan. Vamos a llorar un poquito en esta cuenta. Ya sabéis que quiero trolear un poquito. Y vamos a ver el caranchoa este, qué es lo que nos hace. De momento nos viene con dos Baby Dragon. Caranchoa, venga, vale, no os preocupéis. Es que al final realmente, dejadme ser malos. En arenita, en esta cuenta, al final me tenéis que dejar ser malos. Dejar ser malo porque al final, pues oye, pues me lo merezco. Doble Baby Dragon, esbirros. Vamos a meterle la Kira aquí de golazo y nos vamos a ir con estos. Y de momento, oye, tiene pinta de que aquí el colega nos va a dar en todo el lomo. No llegan nuestros, sí, llegan nuestros esqueletitos. Alguno ha llegado y hemos dado algún por mí. Cosa que nos vamos a llevar la torre a 1500 de vida, lo cual lo celebramos. Nos viene otra vez. Nos vamos a meterle aquí, a ver si nos mete ahora. No nos va a meter el... Creo que no nos va a meter el espejo. Y se lo ha guardado. Y vamos a ver si conseguimos meterle el gigante delante de la mosquetera. Ahora ha metido el espejo. Y bueno, pues vamos a ver si somos capaces de dar un par de por mis. O incluso... Nada, no, nada. Excusamos de meter el firebolazo. Vamos a intentar tranquilamente meter aquí la bruja, defendernos e intentar irnos al ataque de alguna manera. Pero bueno, esta torre pinta mal. Ya os digo yo que esta torre pinta mal. No creo que tenga ahora mismo... Sí, tiene más. Vamos a ver, si caen estos esbirros le meto toda la panda de esqueletos porque me parece que no tiene flechas. Y me parece que ahora mismo los Baby Dragon todavía no han salido. Así que podemos tocar esa torre, efectivamente, y vamos a tocarla bastante, que la hemos tirado. Así que torre para nosotros y vamos a ver si somos capaces de mantener esta distancia, esta ventaja. Y bueno, pues intentar en todo momento hacer algo con ello. De momento le hemos tirado un Baby Dragon y vamos a ver si somos capaces de tirarle el otro. Yo creo que no, y además vienen también los esbirros. Pues mira, fijaros, hemos salido a defendernos, hemos sabido defendernos de esos esbirros también. Y ahora sí, ya sí que no, ya sí que es imposible. Le vamos a regalar esa torre. Venía súper asalvajado, pero recordar que él no tiene flechas, así que ni Baby Dragons ahora mismo. Con lo cual vamos a intentar el hacer torre por este lado con las pocas armas que tenemos. En este caso va a ser con nuestra Valquiria, va a ser con nuestro gigante que va a dar un par de por mis. Vamos a ver si ese Baby Dragon también llega y vamos a intentar rápidamente montarnos un ataque importante ahora. Vamos a intentar darle caña ahí rápido con un firebolazo a todo. Él viene, él quiere seguir luchando y seguir dando mucha batalla. Le vamos a meter ya rápidamente el gigante, le vamos a meter los esqueletos, le vamos a meter todo y creo que vamos a hacer torre. Creo que vamos a hacer torre y vamos a ganar. Así que va a ser la primera victoria de Papi de hoy contra un nivel 7. Y ahí está, ¡victoria! ¡Sí! Quien ríe el último ríe dos veces. Así que victoria contra Wagner, el Caranchoa. Hoy me he salido gracioso y le voy a llamar Caranchoa. Así que nada, para los que no sepáis lo que es Caranchoa, fijaros en YouTube, que me parece que ha habido como un par de aplaudidas de cara con este tema. No salimos en Televisión Royale. Yo de verdad que no sé qué hay que hacer para salir en Televisión Royale. Le acabamos de ganar a un nivel 7 y nos hemos quedado a 22 de nuestro récord. Así que sin más, vamos a intentar darle a Mr. Perfecto de Pan One Giant, perdón, y vamos a darle a intentar hacerlo todo. Vamos a jugar esta partidita y otra más para intentar llegar lo más alto posible. Así que nada, estoy nervioso, estoy tenso. Vamos a ver qué es lo que me saca. Y de momento nos da ese gigante, que ese gigante viene con una cara de troll tremendo. Cuidado, que nos tira también duendecitos. Así que nada, vamos a intentar tirarle aquí unas castañas. Nos intenta apretar, lógicamente. No nos iba a dejar nada gratis. Atención, porque la señal wifi entra en acción. Se me puede laguear. Vamos a ver qué pasa. Sí, señor, se me ha ido. Se me ha quedado todo parado. No puedo. No me lo puedo creer. Esto sí que es injusto. Esto sí que es de cabreo. Nada, vamos a esperar a que se restablezca la conexión y veremos cómo hemos perdido 25.000 copas. Es increíble, qué pena. Tengo un 7% de batería. Vale que no es mucha, pero esto es una pena. Y esto es que cada vez que pasa, pasa y te joroba la vida. Así que nada, tendremos que abandonar. Vamos a reiniciar del tirón y vamos a intentar, pues oye, ver a ver, asumir la pérdida e intentar ver realmente cuántas hemos perdido. En este caso hemos perdido, lógicamente. Y bueno, pues a ver si... Nada, es que directamente ahora ni me va a entrar. Así que nada, fenomenal, bravo. Bravo, 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 bravo. Cortamos aquí y vuelvo cuando tenga conexión. Hemos caído 23, qué pena, 0-3 que hemos palmado. Y vamos a intentar recuperarlas, así que sin más, le damos al play y buscamos partida. Ay, Dios mío, qué pena, qué pena. Nivel 6 contra Mohamed. Vamos a ver qué tal nos funciona nuestro ataque contra este crack. No hemos salido en Televisión Royal una vez más y quiero salir, así que venga, vamos allá. A ver, ¿le pegaré a este o me pegará a este? Así que veremos a ver. De momento, este Baby Dragon nos va a ayudar y es a la bruja a intentar sacarnos de todo esto. Vamos a aguantar un poquito porque aquí realmente creo que podemos darle matarile al gigante y irnos al ataque, ahí. Tendremos que darle ahí, fenomenal. Y ahora nos vamos a ir con bastante. Nos íbamos a ir con bastante hasta que el hombre ha decidido meterme un fidebolazo en todo el lomo, que me ha dolido, que no sabéis cómo. Pero bueno, aún así vamos a hacer torre. Nos mete un mini PK ahí, que acaba de perder 4 más del Isip. Y ojo que nos vamos a hacer las 3 del tirón. Yo creo que sí, es un buen push. 1700, 1550... Tres coronas para papi y nos vamos a por otra más. Cofre de plata que nos regalan. Vamos a empezar a ir abriéndolos ya. Hacemos el cofre de coronas, así que lo abrimos a ver si nos toca algo. Y yo creo que nos va a dar tiempo a echar una partidita más. En este caso no ha salido nada. Una partidita más de cara a ver si conseguimos recuperar el récord. Me queda un 6% de batería. Hay que estar al top de todo esto. Quiero el récord. Quiero el récord. La anterior ha sido empate. Así que vamos a ver si podemos hacer algo. Nos vamos. Queda muy poquito de batería, chicos. Queda menos de un 5%. Estamos contra un nivel 6. Así que vamos a ver si ganamos esta. Y pase lo que pase, lo dejaremos. Nos viene con la mosquetera. Nosotros le tiramos la bruja. Bien. Y vamos a salir beneficiados del elixir. Vamos a ver si le podemos meter incluso firebolazo. Yo creo que con un firebolazo aquí. Ahí, bien. 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 Bueno, vale. No ha sido tan bien, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Estas castañas no hacen nada. Necesito la valquiria. A ver si sale la valquiria. Ha salido la valquiria ahora. Y a ver si sale rápidamente los esqueletitos. Porque ahora sí que nos tumba. Nos va a zumbar de lo lindo. Y... corre que se va al suelo. Hemos perdido y encima nos viene con todo. Cago en la leche. Qué rabia, qué impotencia, qué de todo y qué mal me cae. Así que nada, derrota. Otra vez no ha podido ser, menos 23. Se ríe el amigo Juan y ¿qué le vamos a hacer? Así que chimpún. Sin más, hemos tenido unas cuantas derrotas. Al final creo que subimos unas cuantas copitas, pero no acabamos en 1600. Así que sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiositos! Este es tu canal. Partida de Clash of Clans. Estrategias avanzadas. Entre miles hay espadas. Clash Royale.